El pasado mayo de 2011, el grupo Rocaguairo obtuvo en las elecciones al Ayuntamiento de Agüimes 14 de los 21 concejales que conforman el Pleno. Desde entonces, Suso Trujillo integra el grupo de gobierno y es concejal de Deportes, Comunicación y Medios Audiovisuales. Con él hablamos los próximos minutos. Agustín Trujillo, Suso Trujillo, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, buenas tardes. La legislatura está terminando, de ahí este formato, este programa. El próximo 24 de mayo son las elecciones, quedan escasamente 2 meses. ¿Qué valoración hace usted de estos 4 años de esta legislatura a nivel global? Bueno, yo creo que ha sido una legislatura muy difícil, sin duda la más difícil que de las que yo recuerdo en las que llevo siendo concejal. Sin duda por la crisis económica que estamos padeciendo, no solo aquí en el municipio y en la isla, sino en toda España y a nivel global, ¿no? Y sin duda puede ser eso, una legislatura muy, muy dura, pero afortunadamente en el municipio de Agüimes, pues trabajando día tras día para luchar contra ella, ¿no? Y yo la resumiría de esa manera, ¿no? Muy dura, pero al mismo tiempo luchando día tras día. Desde todas las áreas y, por supuesto, desde las que es usted delegado, como las áreas de deportes o de comunicación y medios audiovisuales, pero hablemos de deportes, si le parece. ¿En qué se han centrado durante estos 4 años? ¿Qué destacaría? Bueno, de manera resumida es mantener lo que teníamos, que ya es muy importante. Hay que recordar que Agüimes es de los municipios de Canarias con más metros cuadrados de superficie deportiva por habitante. Y es un logro que hemos conseguido durante más de 30 años y que en un momento de crisis no podemos dejar que se nos venga abajo, ¿no? Sin duda ha sido fundamental el mantenimiento de lo que teníamos y poco a poco pues ir mejorando en la medida en que hemos podido, ¿no? Y la promoción del deporte base, que se ve también a través de las escuelas deportivas municipales, es extraordinaria. Es fundamental, ¿no? Si decimos que lo importante es mantener lo que tenemos, lo que tenemos es muy importante, ¿no? Hemos sido capaces de hace más de 20 años de tener el programa de las escuelas deportivas municipales con más de 50 escuelas deportivas repartidas por casi todos los barrios del municipio de Agüimes y de 20 modalidades deportivas diferentes, ¿no? Donde cada año aproximadamente de media hay algo más de 1.000 niños y niñas que practican deporte en el horario de tarde extraescolar en todas las instalaciones deportivas e incluso en los propios colegios y algún instituto del municipio. Es fundamental, hemos sido capaces de mantenerlo, hemos conseguido mantener también lo que son los encuentros de estas escuelas deportivas y fundamental la Semana del Deporte, que vinculada a la clausura de las escuelas deportivas en el mes de junio, pues organizamos de manera festiva esos encuentros finales para culminar, como digo, en la clausura de esas escuelas deportivas municipales. La práctica del ejercicio físico que se hace, como decía, en los espacios públicos de práctica de deporte que tiene este municipio, que son muchísimos. En cada barrio hay una instalación deportiva, en cada lugar se puede practicar deporte. Hasta en el barrio más alejado y con menos población. Recordemos que hay desde hace, repito, más de 30 años la política por parte del grupo de gobierno, del grupo Rocaguairo, de situar en todos los núcleos de población instalaciones, no solo deportivas, sino también de otra índole, pero en el caso que nos atañe, las instalaciones deportivas existen, repito, en barrios tan pequeños como pueden ser el barrio tan bonito de Montaña San Francisco, pues tiene también su cancha al aire libre, donde los niños y jóvenes y personas mayores también, ¿por qué no?, de ese barrio pueden practicar deporte de manera gratuita, ¿no? Canchas deportivas al aire libre que tenemos en todos los barrios del municipio y después instalaciones que sin duda en los últimos años hemos conseguido poner en lo que es el mapa de la isla de Gran Canaria y de Canarias de un gran valor, como pueden ser los polideportivos municipales, 5 en este caso, que seguimos manteniendo en los grandes barrios como pueden ser Agüimes, Cruce de Arinaga, Playa de Arinaga y también en Montaña de los Vélez y en este caso también en el polígono residencial de Arinaga o los 3 terreros de lucha canaria en Agüimes, Cruce de Arinaga y Playa de Arinaga, que en esta legislatura hemos conseguido invertir el dinero necesario para que
Por ejemplo, tanto en Playa Arinaga como en Cruz Arinaga hemos renovado lo que son los techos, o en los tres hemos hecho y estamos terminando, hace poquitos días hemos terminado con obras de remozamiento, en este caso pues fundamentalmente de albañilería y de pintura, para tenerlos en las mejores condiciones posibles. A eso hay que añadir los campos de fútbol, todos de césped artificial, el último que hemos renovado hace escasos meses, el del Cruz Arinaga, y que tanto en Agüimes, Cruz Arinaga, como Playa Arinaga, Montaña de los Vélez, Las Rosas y Polígono Residencial de Arinaga, pues hacen que hoy por hoy los clubes deportivos de fútbol de nuestro municipio lo practiquen en las mejores condiciones, además de los vecinos y vecinas que en los horarios libres también hacen uso de ellos, ¿no? Y que suponen un esfuerzo importantísimo desde el punto de vista económico, por ejemplo, lo último que acaba de nombrar, la sustitución de todo el césped artificial en la ciudad deportiva de Cruz Arinaga, ¿no? Supone una inversión muy importante por parte del ayuntamiento. La inversión fundamental fue cuando, en este caso, decidimos construir todas las instalaciones, pero decíamos al principio que el mantenimiento es fundamental, y es verdad lo que tú dices, ¿no? Que en este caso, pues, hay que hacer un esfuerzo muy importante que viene de los impuestos que pagamos todos los vecinos y vecinas del municipio de Agüimes, un esfuerzo que al final se ve compensado pues con el uso que le damos, y que, como decíamos en la inauguración, la reinauguración de este último campo de fútbol, pues lo que queremos es que los vecinos y vecinas del municipio de Agüimes hagan el mayor uso posible de todas estas instalaciones y que lo usen de manera correcta. Estamos haciendo en estos últimos 4 años, como también se hizo antes, un esfuerzo muy importante, fundamentalmente también en el ahorro económico, en la parte del consumo de la energía, que hemos hecho también proyectos muy bonitos, como pueden ser la modificación del alumbrado tanto en el polideportivo de Agüimes como del Cruz de Arinaga, por ponerlo de ejemplo, y también en el ahorro de agua, ¿no? Hemos intentado que en todas las instalaciones, con el personal cualificado, pues estemos al día para que no perdamos ni un solo litro de agua y no se consuma más energía de la necesaria. En ese aspecto, permíteme que haga este reconocimiento a todo el personal, ya no solamente de la Concejalía de Deportes, sino también de las empresas que tienen los servicios de gestión de tanto de la piscina de Agüimes como del centro de terapia y el resto de instalaciones deportivas, porque es gracias a todo el personal, insisto, de la Concejalía de Deportes y del resto, que mantenemos en las mejores condiciones posibles, desde el personal de limpieza, el personal de mantenimiento, de la administración y de todos los técnicos deportivos, pues es gracias a ellos también esa primera imagen que se encuentran los vecinos y vecinas que acceden a estas instalaciones, los que hacen posible que también tengamos las instalaciones en las mejores condiciones, ¿no? Deportes es un área que, junto con otras muchas, está muy en la calle, muy en contacto directo con la gente y con los clubes deportivos a los que nombraba antes. Se trabaja de manera coordinada también. Es una pata, si me permite la expresión, fundamental de esta mesa que formamos. En este caso, una pata puede ser el propio Ayuntamiento de Agüimes, sin duda, que es quien propicia que se mantengan y que se creen nuevas infraestructuras deportivas. La otra pata, sin duda, son los propios clubes deportivos, como tú comentas, y aquí hay que recordar que en esta legislatura hemos sido capaces, con un esfuerzo muy importante de los propios presupuestos de deporte, viendo las partidas de un lado y de otro, pues hemos sido capaces de aumentar las subvenciones a los clubes deportivos. Y solamente un dato, ¿no? En estos 4 años habremos podido repartir, está inminente la convocatoria que ya está en curso de este año 2015, la convocatoria de subvenciones, pues cuando se concedan habremos sido capaces de destinar 271.000 euros a repartir entre una media de 25 clubes deportivos de diversas modalidades. Aquí entran los clubes de fútbol, el club de baloncesto, el club de voleibol, los clubes de petanca, el club de natación y tantos otros clubes. Repito, hasta casi 25 o 26, dependiendo del año, porque por desgracia ya hay 2 clubes que no están compitiendo, como pueden ser el que era el club de fútbol sala femenino Planaga y el club de fútbol femenino, precisamente también de aquí de Agüimes, salvo esas 2 excepciones. También el club de natación Agüimairo, que desaparece, pero continúa la gente nadadora a través de otro club, pues son cerca de 25 de media, y que se han beneficiado en estos 4 años pues de 271.000 euros de subvenciones. Eso sin olvidar que es el Ayuntamiento de Agüimes quien costea todos los gastos de las instalaciones en las que hacen deporte, ya sean los gastos del agua, de la luz, de tantas otras cosas. Que solo una anécdota, ¿no? Nos decían en algunos municipios, bueno, es que en Agüimes es así, pero es que aquí tenemos que pagar incluso hasta las instalaciones, no voy a decir en qué municipio, ¿no? Y en este caso, pues bueno, en ese aspecto también estamos colaborando con los clubes. Y otra pata fundamental que decíamos también del deporte en Agüimes, sin duda, son las familias.
los padres y madres que apuestan por llevar a sus hijos, enviar a sus hijos a estas instalaciones y a los clubes y creer en este proyecto que conformamos todos, ¿no? Y que mantienen vivas las instalaciones y, por tanto, que mantienen vivo el municipio, ¿no? Practicando ese deporte en actividades y programas como muchísimos que celebran desde la Concejalía de Deportes, pero el Rebumbio 3x3, Jornada Recreativa de Natación Escolar, el Clinic de Baloncesto, el RAID, la Milla Urbana, hay un montón de actividades a lo largo del año también que propician eso, la práctica del deporte. Efectivamente, ¿no? Día por día podremos ir a cualquier instalación deportiva, en el caso incluso de algunas, como son las dos piscinas, la piscina municipal de Agüimes y el centro de hidroterapia, que abrimos desde por la mañana muy temprano, pero después ya a partir de las 4:30 de la tarde, de manera global, pues todos los campos de fútbol y todos los polideportivos están abiertos para el uso y disfrute de todas esas instalaciones. Y como tú dices, efectivamente son muchísimas las actividades que además de la que realizan los clubes, organiza y en algunos casos colabora el Ayuntamiento de Agüimes a través de la Concejalía de Deporte. Algunas de las que has nombrado incluso pues son de un proyecto muy bonito que es el de los Juegos Escolares Municipales, que es pionero en el municipio de Agüimes y todavía somos de los pocos que lo tenemos, que en coordinación con los centros educativos, ya sean colegios de primaria o institutos de secundaria, pues organizamos actividades durante todo el curso escolar en coordinación con estos centros, en horario de mañana, para que también los chicos y chicas que están estudiando a través de este proyecto, el programa de Juegos Escolares Municipales, pues también hagan actividades deportivas de manera coordinada. En este punto, permíteme también hacer un reconocimiento a todos los centros educativos del municipio y en especial a los profesores y alumnos del TAFAD, los técnicos en animación física y actividad física y animación deportiva, que está en el IES Villa de Agüimes, en el polígono residencial de Arinaga, que gracias a ellos también desde hace muchos años pues contamos con su colaboración para, en este caso, el programa de Juegos Escolares Municipales. Se nos quedan seguro un montón de actividades y habrá personas involucradas en estas que digan, oye, no nombró la mía. Bueno, el tiempo que tenemos es limitado y queremos tratar asuntos como también la instalación de desfibrilador en el Centro Municipal de Hidroterapia de Cruz Arinaga para relacionarlo con la seguridad en torno a todas las actividades deportivas que se celebran en el municipio. Es un proyecto que hemos comenzado poco a poco, es verdad que tenemos solo uno, pero estamos a punto, es inminente, que yo espero que durante este año 2015 ya lo saquemos a concurso, posiblemente estemos hablando de pocos meses, tendremos ya más desfibriladores en otras instalaciones, fundamentalmente en las de mayor afluencia, es lo que se hace en este caso pues de manera normal, o sea, intentamos buscar en qué lugares deben de ir los desfibriladores, porque es verdad que no en todos va a ser necesario, lo normal es que ojalá nunca hagan falta usarlo, pero que donde más concentración de deportistas y donde más horas de deporte se practica, pues ahí es donde se van a colocar, ¿no? En este momento pues está en el centro de hidroterapia, como tú bien dices, pero la idea nuestra es colocarlo tanto en Agüimes como en el Cruce de Arinaga, en otros sitios y en el Playa Arinaga, que son los tres grandes núcleos de población donde más cantidad de deportistas se concentra, que no quita que también lo llevemos a los barrios más pequeños, ¿no? Y a todas estas obras de remodelación, de reestructuración que hemos nombrado, a la creación del campo de béisbol en el polígono residencial de Arinaga, se suma también la reforma del gimnasio de la piscina municipal de Agüimes, que está, bueno, pues prevista para allá, ¿no? Son muchísimas cosas las que se nos van a quedar sin nombrar. Yo, si me permite, Raúl, a las personas que nos están viendo desde sus casas, también en esta legislatura hemos puesto en marcha desde la Consejería de Deportes dos herramientas que tienen que ver con la Internet y con las redes sociales, como pueden ser la página deportes.aguimesactivo.com y el Facebook Deportes Agüimes. Yo les pido que quien quiera tener más información sobre la Concejalía, entrando en cualquiera de estas dos direcciones, pues puede tener toda la información. Al hilo que tú comentas, efectivamente estamos ahora mismo inmersos con varias obras muy importantes, la que tú has nombrado, que es inminente, estamos a punto de comenzar con la ampliación de la sala de musculación o el gimnasio, como se quiera llamar, de la piscina de Agüimes, una obra que va a duplicar los metros cuadrados del actual gimnasio y que va a mejorar incluso las condiciones actuales, porque vamos a abrir ventanales mucho más grandes, no solamente hacia el Paseo de la Viñuela, sino también hacia el jardín de la residencia de mayores de Agüimes.
y también vamos a tener un nuevo pavimento, con lo cual las condiciones para ese gimnasio, la obra está prevista que se realice en 2 meses, ojalá que sea en menos, lo vamos a intentar, va a dar un cambio de calidad a este servicio en la piscina municipal de Agüimes, pero es una anécdota, ¿no? Porque si antes hablábamos del campo de fútbol del Cruz Arinaga con la renovación del césped artificial, ahora mismo estamos, es inminente también la... en este caso la renovación del pavimento del polideportivo del Cruz Arinaga, que lo vamos a poner, en este caso va a pasar de goma a lo que es parquet, es también inminente, como digo, y no podemos hacerlo antes porque queremos respetar también el calendario de las ligas, tanto de baloncesto como de fútbol sala en Agüimes Casco, en el propio polideportivo de Agüimes, a mediados de junio, justo después de la clausura de las escuelas deportivas de este año, vamos a cambiar todo el techo del polideportivo de Agüimes, una obra importantísima que nos va a permitir después, posteriormente, ya veremos cuándo, renovar también el parquet de Agüimes. Hay muchas más obras, yo les animo a que se metan en la página deportes.agüimesactivo.com y en el Facebook Deportes Agüimes para que también quien quiera tener más información profundice en ella a través de estos dos medios. Página y Facebook que utilizo como enlace para sus otras áreas, comunicación y, bueno, y medios audiovisuales. ¿En qué se han centrado durante estos 4 años en estas áreas? Bueno, hemos querido, y nombro porque estamos en este canal televisión, en el Centro de Producción de Agüimes, quiero empezar precisamente por la tele y por la radio municipales, ¿no? Dos medios que tienen ya muchísimos años, que los conocen muchísimas miles de personas en el municipio de Agüimes y que a través de estos medios pues hacemos llegar toda la información que generamos en el municipio, ¿no? En este aspecto hemos querido, de la mano con los propios trabajadores, recuerdo la primera reunión que mantuve en esta legislatura con todos y todas, pues para que nos hicieran llegar cualquier sugerencia que mejorara los servicios, ¿no? Y en ese aspecto tengo que reconocer que, bueno, que tanto en la radio como en la tele hemos conseguido, con novedades y con la implicación de los propios trabajadores, pues hacer de la tele y de la radio que siga siendo ese medio cercano en el que cualquier vecino y vecina del municipio de Agüimes, cuando sintoniza tanto a Radio Agüimes Onda Libre como a lo que antes era Tele Agüimes, ahora este canal televisión, pues puedan tener acceso a toda la información que generamos desde el municipio y desde el propio ayuntamiento. En este caso, una televisión y una radio cercana, una radio y una tele informativa, donde la cultura, el deporte, la igualdad, los mayores, la juventud, las fiestas, todas las concejalías tienen cabida para hacer llegar toda la información, que al final es lo que nunca jamás veremos ni en otras teles ni en otras radios, ¿no? Y en este aspecto hemos querido profundizar en ese aspecto social de la tele y de la radio, ¿no? Información que es muchísima la que se genera desde este ayuntamiento y que se canaliza a través de la Concejalía de Comunicación y se intenta también transmitir en los boletines informativos, en la página web, en todos los medios que tienen a su alcance, ¿no? Es un objetivo prioritario del Grupo de Gobierno, del Grupo Rocabueiro, siempre hacer llegar toda la información lo mejor posible, casa a casa, y en este caso, como tú bien dices, el boletín informativo, que es cuatrimestral, cada 4 meses intentamos hacer llegar la información, si no más importante, la más destacada, y en este caso pues también remitir a que todas las personas que quieran tener toda la información del Ayuntamiento de Agüimes, hace poquito, bueno, escasos meses, Agüimes es el cuarto municipio de Gran Canaria en transparencia. Estamos haciendo un esfuerzo importante por llegar a ser el primero y estoy convencido de que en este año 2015 lo vamos a conseguir, y para la transparencia es fundamental herramientas como las páginas web. En este caso, antes hablábamos de deportes, hacer un llamamiento a que también accedan a la página web www.agüimes.es e incluso al Facebook del Ayuntamiento de Agüimes, y les puedo asegurar que la información diaria está prácticamente en estos dos medios. Y es verdad que, como tú bien decías antes, es muy difícil hacer llegar toda la información, el boletín informativo, como otras hojas informativas que hacemos a llegar de manera puntual cuando hay algún tema importante, pues la hacemos llegar, como digo, casa a casa, porque entendemos que sin duda es fundamental que todas las personas, todos los vecinos y vecinas de Agüimes tengan la información de primera mano y que después al final cada uno saque sus propias conclusiones. La legislatura termina y ¿cuáles son las espinitas clavadas? ¿Cuáles son las cosas que dice Suso Trujillo? Hombre, esto me hubiese gustado que saliera y no ha podido ser. Bueno, tengo que decir en honor a la verdad que nosotros hemos sido, todos los compañeros y compañeras concejales y concejalas,
Cada vez que llega el momento de los presupuestos, lo que nos toca y con eso nos adaptamos. Y es verdad que no nos podemos quejar. Yo creo que han sido 4 años muy difíciles, como decía al principio, pero sin duda, gracias también, repito de nuevo, al esfuerzo que hemos hecho con los trabajadores, o sea, los trabajadores y trabajadoras de las áreas de, en este caso, de deporte y también de medios de comunicación, hemos sido muy comedidos, hemos sido capaces de hacer, lo tengo que decir, en letra mayúscula, con negrita y subrayado, hemos hecho incluso más con los mismos medios que teníamos antes y eso ha sido un logro de todos, no del concejal. El concejal es el que da la cara, detrás del concejal hay muchísimos trabajadores y trabajadoras y que en el caso de deporte también tengo que recordar el agradecimiento que hago a los compañeros y compañeras de otras áreas, de otras concejalías, a las que no voy a nombrar para que no se me quede ninguna, pero que sin duda gracias a todos ellos y a todos nosotros hemos sido capaces de hacer lo que nos habíamos previsto. No hemos sido derrochadores en este aspecto, hemos sido capaces de con los mismos recursos económicos, con los mismos medios materiales de todo tipo, hemos hecho incluso hasta más en algunas ocasiones y yo en ese aspecto siempre se nos quedan cosas por hacer. Yo sí es verdad que, como decía alguien, no recuerdo quién, es ahora cuando me doy cuenta de lo que pude haber hecho a lo mejor antes, ¿no? Y en ese aspecto pues hemos tomado notas y no me tiembla la mano cuando en un momento determinado, habiendo recursos, tenemos que hacerlo y se hace. Y es preferible hacerlo ahora que no dentro de 2 o 3 meses. Quizás esa es la espinita que he tenido. También la anécdota es que comentaba al principio de esta legislatura que no sabía si el traje me iba a quedar grande. Yo creo que he sido capaz de, gracias al esfuerzo también de los compañeros y compañeras técnicos y técnicas de las concejalías, pues he sido capaz de sacar todo el trabajo día por día y en honor a la verdad tengo que decir que trabajo he tenido, lo he tratado de hacer lo mejor posible y si algo debo de decir es que me arrepiento de no haber hecho algo cuando lo pude haber hecho. Y a lo mejor por miedo o por no tener los medios tardé en hacerlo, pero bueno, ahí queda el trabajo hecho y espero que para satisfacción de todos. Suso Trujillo, muchas gracias por estar con nosotros y bueno, pues no sé si hasta una próxima ocasión, en el caso que usted quiera y los ciudadanos quieran, será un placer, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por esta oportunidad y repetir que cualquier ampliación de toda esta información la pueden tener en las páginas web, tanto del Ayuntamiento de Agüimes como de la Concejalía de Deportes, a las que animo, pues para que si quieren profundizar un poco más, que siempre viene bien tener más información, a través de ella la van a tener. Gracias, Suso, y gracias también a todas y a todos ustedes. Nosotros nos encontramos mañana aquí a las 8:45 de la tarde a su servicio, evaluando la gestión de esta legislatura en el Ayuntamiento de Agüimes. Este martes, a las 8:45, valoramos la legislatura en el Ayuntamiento de Agüimes con la concejala de Roca Guairó, Estefanía Almeida. Este martes, a las 8:45, a su servicio.